Tremendo, señores. La mujer apuñalada en Armiña hace relativamente apenas unos días fue atendida por violencia de género. Pero resulta que el caso estaba inactivo. ¿Por qué? Estaba inactivo desde 2012. Se preguntarán por qué. Pues porque al parecer el riesgo era inapreciable. ¿Qué les parece? La regidora nos ha relatado desde el Ayuntamiento de Armiña que se ha venido atendiendo a esta mujer por violencia de género por parte de su expareja desde 2004 y hasta 2010, incluso acompañándola a los diferentes juicios que ha tenido por este asunto, que se saldaron con órdenes de alejamiento y una condena de 6 meses al agresor. No obstante, desde 2010 no había presentado nuevas denuncias, de modo que no tenía en vigor ninguna medida de protección. Y Daniel Sancho, el caso que no cesa y que creíamos que dejaríamos olvidado hasta que se celebrara el juicio, bien, se ha declarado inocente, se ha declarado no culpable. Esta declaración ha tenido lugar este pasado lunes. En esta vista, Daniel Sancho, de 29 años y en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, no solo negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano en la isla de Pagán, sino también de hacer desaparecer su pasaporte, 2 de los 3 cargos en su contra, pero se declaró culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo. Daniel Sancho aseguró durante la vista que la muerte de Edwin Arrieta se debió solo a un accidente. Y condenan a 24 años de cárcel al marido de Lola Garrido y a 22 al personaje que le asistió en el crimen. El cuerpo de esta mujer fue hallado flotando en una piscina en Alhauín de la Torre, concretamente en Málaga. Han pasado ya 15 años desde que tuvo lugar ese crimen y ha sido ahora cuando el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial malagueña ha emitido sentencia. Fue hallada flotando, como les decía, con golpes y con un corte en la yugular, en la piscina de su finca de la mencionada localidad malagueña. Y venga, otra vez, vamos con otro menor, en este caso de 17 años, frisando ya la mayoría de edad. Ha violado a una menor de 14 años en la noche de Halloween. Los hechos tuvieron lugar en un parque de la ciudad de Salobreña, en Granada. La violación fue denunciada ante la Guardia Civil por familiares de la menor que les había relatado lo ocurrido. El presunto autor ya ha sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Y el siguiente caso hablará de detención ilegal, de corrupción y de violencia policial en Valencia. Se habla de mafia policial. 17 son los investigados, policías locales, por extorsión. Una orden de la Audiencia Provincial después de dictar un auto en el que se reabría el caso de 2 empresarios que habría denunciado a 18 policías locales por extorsión, por omisión de perseguir delitos, por cohecho, por amenazas, por prevaricación, en fin, suma y sigue. La abogada, tenemos por aquí a alguien que sabe mucho de este asunto, es colaboradora nuestra y tenemos todo un especial con ella. Y hoy les vamos a hablar de los detalles del atentado de Álex Vidal Cuadras. Tenía lugar, recuerdan, el pasado jueves, y queremos también hablarles de la similitud que tiene este atentado con la película El Asesino. Esto es La Huella del Crimen. Thank you.
Y para hablar de todos los temas que tenemos previstos, para analizarlos, tenemos con nosotros, como siempre, un magnífico equipo de colaboradores. Serafín Giraldo es portavoz de la policía de H50. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Ana Isabel Peña es abogada y además tiene muchísimo que ver con ese caso que les proponemos sobre corrupción policial, un caso raro, rarísimo. Ana Isabel, muchísimo, bienvenida. Muchas tremenda. Gracias. Después nos contará, yo he planteado la estructura del cuerpo, pero después entraremos contigo en detalles, porque desde luego el caso, créanme, tiene miga. Situamos este caso en Valencia, porque no recuerdo habérselo dicho. Y con nosotros nuestro periodista, Carlos Capa. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, María José? Bienvenido, compañeros, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, bueno, estará con nosotros Carlos García Barret por Skype, Ernesto Santamaría Andrade y también Fernando Sancho. Es decir, que tenemos un nutrido grupo de colaboradores hoy en La Huella del Crimen. Vamos a empezar por el principio. Yo, la verdad es que, si me permiten la expresión, estoy flipando con el caso. No puedo comprender esta mujer que ha sido apuñalada en la ciudad de, en la localidad de Armiña, en Granada. Así fue atendida durante un montón de años, vamos, por violencia de género, pero al parecer se consideraba que el riesgo era mínimo, a pesar de que el agresor había sido denunciado en diferentes ocasiones, había habido ceses de convivencia, se había vuelto a recuperar esa convivencia. Y voy a llamar poderosamente la atención sobre un dato, porque muchos dirán, oye, pero si ya lo has contado, ¿no?, que entre una serie de años, concretamente desde 2004 a 2010, estuvo bajo esa protección, pero que desde 2010... efectivamente, como no había habido más denuncias, pues bueno, pues estaba fuera del sistema de acompañamiento y de protección. En ciudades como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, como Valencia, lo puedo entender, pero ¿no podríamos humanizar un poco los servicios? Salobreña, Granada, ¿cuántos habitantes tiene esa localidad? Ana Isabel Peña. Bueno, yo aquí entro en faena y entro a matar, perdóname, Serafín, pero el sistema Biogen, para mí, ya sabéis que, bueno, es un algoritmo, mucha gente no entiende lo que es, yo mismamente tampoco lo puedo llegar a comprender, porque un ordenador que decida cuál es el nivel de riesgo no lo veo claro en ningún momento, ni tampoco sobre qué se basa, porque no nos dejan verlo. Y aparte, si es cierto que, vale, ha transcurrido un tiempo, me parece bien, un tiempo, pero es que existe un seguimiento, y ese seguimiento yo lo sé porque aquí en Madrid, por ejemplo, hay un seguimiento que hace la policía municipal, que acude de vez en cuando al domicilio de la víctima y le va preguntando. Entonces, yo no sé qué ha podido ocurrir aquí. Si me puedes aclarar tú a mí, por ejemplo, y a los espectadores, por supuesto, ¿qué es lo que ha fallado? El hombre, si me permites, Serafín, el hombre se encontraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género, que supongo que es a lo que se estaba refiriendo Ana Isabel. Sí, falla el sistema, estoy completamente de acuerdo. Todos los años, yo tengo una entrevista de enero de este año y dije que iban a morir entre 50 y 70 mujeres. Pues estás acertando. Vamos con 52, pero es que tampoco hace falta ser adivino, porque lleva pasando esto desde el año 2004 que empezaron a contabilizarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente no funciona el sistema, no funcionan los protocolos, a pesar de que es el único delito en España para el cual se entrega dinero para su prevención. Es el único, y hay homicidios que son tan graves como este delito, evidentemente, pero solo en este delito se entrega. Es cierto que el sistema de protección funciona con una entrevista, con una serie de ítems, creo que son ahora mismo 40, 50, se le hacen preguntas, sale un resultado, luego hay una serie de diligencias policiales, que es una diligencia de informe vecinal, hay otra serie de diligencias que tenemos que hacer un poco especiales, pero que no da resultado. Yo no sé cuál puede ser la prevención, pero sí que hay una frase que siempre digo: fiscalizar el dinero.
fiscalizar el dinero, porque, repito, es el único delito para el cual se entrega dinero en metálico para su prevención. Para los demás delitos no. Y sin embargo no llega a las víctimas. Si no llega a las víctimas tenemos un problema de fiscalización. Pero hablemos del concepto de víctimas. Es que tengamos en cuenta que desde aquel famoso acuerdo administrativo en el que se consideraba víctima a cualquiera que hubiera puesto una denuncia, fuera luego considerada por los tribunales sobreseída o falsa incluso, entraba dentro del sistema, es decir, receptora de ayudas del sistema. Estamos hablando de una cosa grave, es decir, llega dinero público a quien no lo debe recibir. Alguien que ha puesto una denuncia falsa, ¿cómo puede aprovecharse de unos recursos públicos de ayuda a unas víctimas que de verdad existen, ¿no? Si me permitís solo un segundo y termino. El gran fracaso, aquí hay dos momentos, yo distingo dos momentos. Un primer momento, la víctima acude a la policía, se la atiende, se le presta asistencia jurídica gratuita, se detiene al agresor, sin más, se detiene al agresor, presunto, supuesto. 78% en casos sobreseídos. Perfecto. En primera vista. Pero se le detiene, funciona, ¿por qué? Porque se la aísla. Pero en el segundo momento es el fracaso. El segundo momento es el fracaso. Y ahí es donde está el fracaso del sistema. Cuando la policía dice hasta luego, la víctima se va y nadie la protege después de existir ese dinero, después de existir esos recursos. Lo digo desde un punto de vista jurídico. Supuesta víctima. Víctima solo es quien un tribunal de justicia ha decidido que ha sufrido tal, y que es una víctima. O sea, quien pone una denuncia no es técnicamente una víctima. El sistema de Biogen, ese es el problema, que reciben recursos quienes no son víctimas. Claro, permitidme, por favor, que recibamos a Carlos García Barret a través de Skype. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Voy a sumar unos datos para nuestros telespectadores, datos naturalmente, Carlos, que tú conoces. Antes de que sucedieran estos hechos, la víctima de 47 años había pasado por, presten atención, una casa de acogida, por un piso tutelado. Hubo incluso un cambio de provincia por parte de ellos y de sus hijos. Y desde 2014 volvió a Armilla. Creo que esto es fundamental, Carlos. Y que estamos hablando de un lugar pequeño. Claro, aquí lo normal es un modus operandi muy parecido. O sea, estamos viendo justamente lo que tú me estás diciendo. O sea, es un municipio pequeño. Armilla está en el cordón de Granada, está justamente en una zona perimetral. Y estos centros de acogida pues están masificados. Eso sí te lo puedo decir desde primera hora porque he trabajado con ellos y he trabajado en estos centros de menores y podría decirte que bueno, es un foco. Además, eso es un pueblo, es un lugar pequeño, con estos datos que estamos diciendo que incluso se tuvo que marchar, como han hecho tantas y tantas víctimas de violencia de género, pues tener que dejar su casa, tener que dejar su ciudad y algunas muertas de miedo dejan incluso hasta el país. Por tanto, es evidente que estos datos se conocían. Había estado en un piso de acogida, en un piso tutelado, había salido de la provincia, se había llevado a los hijos y finalmente vuelve en 2014. Que bueno, ya hay un grueso de años, han pasado 9 años. Hemos preguntado qué ha fallado, en tu opinión, qué ha fallado en esta circunstancia que no han sabido proteger a esta mujer. Ahora bueno, están ayudando psicológicamente a los hijos, pero bueno, la situación es terrible. Bueno, según lo que he estado pudiendo escuchar a los compañeros en la mesa, creo que Serafín y la persona que estaba hablando, creo que evidentemente al final es lo que él comentaba, la coalición de él, creo que relativamente la víctima al final está desatendida. Cuando se retiran los cuerpos de seguridad del Estado, al final queda todo en el aire y finalmente pues se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, pueden huir, hay veces que incluso se vuelve a denunciar, pero es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en la parte de nuestro trabajo, muchas veces trabajamos en el asunto cuando tenemos una orden de alejamiento. Cuando tenemos orden de alejamiento, estamos indicando a la familia para ver hasta qué punto se salta esa orden de alejamiento, porque evidentemente los cuerpos de seguridad del Estado llegan hasta un punto. Nosotros podemos hacer ahí
la labor de ver esa orden de alejamiento y saber si realmente se contempla esa seguridad. Y es lo que te puedo comentar hasta este punto. Como investigador privado, supongo que también tendrás experiencia en algunas situaciones como un denominador con el caso que nos ocupa, porque también esta mujer apuñalada en esta ciudad pequeña de Granada, aparte de los datos que yo he puesto encima de la mesa, parece ser que había una relación de idas y venidas. Como investigador privado que eres, ¿has podido constatar que esto es habitual, que con medidas tan serias, tan brutales como las que hemos comentado, también todo esto se alterna con una relación de voy y vengo? Estaban divorciados desde 2005, pero parece que a etapas, a épocas, volvían a vivir juntos. Bueno, al final las relaciones tóxicas son la mayoría de los ejemplos que tenemos en este tipo de casos. Suelen ser personas que denuncian, pero luego vuelven con la víctima y lo que necesitan es una ayuda psicológica. Evidentemente la ayuda psicológica aquí es lo que más primaría. Entiendo que es un patrón a seguir y que evidentemente pues, se debe de tomar cartas en el asunto sobre las medidas psicológicas. Creo que es lo más normal. Esa ayuda es la principal. Muchísimas gracias, Carlos García Barret, por estar con nosotros en este programa que es el tuyo, La Huella del Crimen. Un saludo, muy buenas noches. Buenas tardes. Carlos Capa, que le había arrebatado casi la palabra, ¿no? Al contrario, sí. Lo único que quiero decir es que precisamente para defender a las víctimas de verdad, que son muchas, de esta lacra inhumana que es la violencia de género, hay que limpiar un poco el escenario, y lamentablemente pues hay que reconocer las cosas como son, y lo que te reconocen en privado pues muchos profesionales, abogados, abogadas, es más fácil este camino que otro, ¿no? Bueno, pues si tienes un problema, ¿para qué vas a ir a un procedimiento civil si el penal es mucho más? Tú pon una denuncia que da igual, y esto es terrible, terrible, porque hay muchas víctimas de verdad que están sufriendo, que mueren todos los años. Es que no baja, Serafín, tú bien sabes, no bajamos de 50. ¿Por qué no bajamos de 50? Porque todo se envuelve en un mundo de ruido. Determinemos quién es una víctima de verdad, protejámosla con todos los medios que tiene el Estado de Derecho y hagamos todo lo posible por ellas, pero a quien quiere aprovecharse de ese entorno. Sí, pero yo no creo, cosas, Carlos, que este cosas, sea. ¿No? Yo creo, no creo que este sea el caso. En ningún, en no, no, en manera. Este caso no, no. Este caso sí, es un caso concreto. Este sí es el caso, querido claro. Serafín Giraldo, de también un punto que nosotros, no voy a decir hemos denunciado, pero sí alertamos desde aquí, que además de ser un programa de información, somos un programa que intenta ser un servicio público. Especialmente a las mujeres que denuncian por violencia, por Dios bendito, no retiren la denuncia. Por Dios bendito, si han pasado por todo esto, no vuelvan a convivir con el agresor. No cambia, no lo crean. Tienen una dependencia emocional, vayan a un psicólogo. Pero es que me equivoco cuando digo no, que ellas mismas se ponen en riesgo. Es que este es un delito diferente, es un delito especial, es un delito completamente ilógico, muy difícil de prevenir. Esta víctima, es víctima, eso lo acabamos de reconocer, estaba viviendo con su agresor. Volvía a tener relaciones con su agresor. Necesita al otro y no lo pueden evitar. El programa funciona cada 6 meses. Si no se renueva el grado, el nivel, pues se anula, se va. Luego también es la información que le llega a los cuerpos de seguridad en este. En este caso me pongo yo en un caso concreto. Yo en una población de Madrid, lejos, me atendió la Guardia Civil con una víctima y no sabía utilizar el programa y tuvo que llamar por teléfono. Y llamando por teléfono hacía el formulario con la víctima. Sí, pero tenemos un problema. Si hay 1.400.000 personas en el sistema Biogen, tenemos un problema. Sí. Porque yo creo, sinceramente, que no hay 1.400.000 agresores en este país. Tenemos un problema. Por eso digo lo de limpiar, determinar, identificar, proteger a quien se debe, pero no generar tanto ruido, porque a las verdaderas, como esta, a las verdaderas víctimas, les acabas limitando los recursos que deben tener
para que no pasen estas cosas, ¿no? Sí. Fiscalizar los recursos. Fiscalizar los recursos. ¿A quién van? ¿Qué tipo de asociaciones? ¿Y cómo se gestiona? ¿Y qué dinero claro. llega a las asociaciones que defienden a las víctimas? No lo vamos a negar. Claro, no. Pero hay que saber cómo lo gestionan. Es dinero de todos, al final. Sigue muy grave en la UCI, la protagonista. Lamentable, ¿no? De este caso, de este hecho en el que, antes de pasar al siguiente, vuelvo a decir, si nos está escuchando alguien que es una verdadera víctima, si ha denunciado, que no retire la denuncia, da igual, aunque llegue con un ramo de flores, da igual, aunque te lleve de viaje más romántico del mundo, aunque te prometa mil veces que va a cambiar, un agresor es un agresor y puede que termine matándote. Daniel Sancho es un caso que llegó como una serpiente de verano, siempre lo decimos porque parecía que su recorrido era corto, caray. Vaya, que sí va a ser corto, dentro de nada nos estamos comiendo el turrón y aquí estamos. Pues Daniel Sancho parece ser que se ha declarado inocente, perdón, culpable, perdón, del asesinato de Edwin Arrieta. Ha sido este lunes en esta vista Daniel Sancho, de 29 años y en prisión provisional, les recuerdo, desde el pasado 7 de agosto negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra, pero se declaró culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo. Daniel Sancho aseguró durante la vista que la muerte de Edwin Arrieta se debió a un accidente. A partir de ahora se iniciaría un procedimiento que incluiría una nueva declaración, examen de pruebas que culminaría en un juicio que podría celebrarse en febrero y abril de 2024, según explica la Fiscalía. Pues tremendo. Las espadas están en todo lo alto, pero es previsible, ¿no? Que se declare inocente. Todo el mundo tiene derecho a declararse inocente. Es evidente también. Lo tiene difícil desde mi punto de vista. La policía, con todas las críticas que le podemos hacer, ha hecho un trabajo metódico, concienzudo y mucha labor de contraste. Es decir, decía algo y presentaba un vídeo. Es que otra cosa no, pero tenemos prácticamente lo que viene a ser un asesinato, pues, en vídeo. Una sucesión de programas y además muy bien recogidos, muy bien analizados. Es cierto que puede haber una caída involuntaria, porque al final en el escenario del crimen, supuesto presunto crimen, solo estaban los dos, pero lo tiene realmente complicado explicar que eso fue involuntario, que fue una caída. ¿Por qué? Por el descuartizamiento. Claro, claro. Para que el caso se considere homicidio imprudente. Tiene que, para que, bueno, según la legislación española, porque en claro, Tailandia es, otra. Es distinto, es que no lo puedes prever lo que le vas a hacer a esa persona. Si, por ejemplo, le vas a dar un golpe, tú no prevés que se va a caer y se va a morir, por ejemplo. Porque él vuelve a insistir en que tuvo un, vamos a decir, un desencuentro, ¿verdad?, con el que era presuntamente su amante. Entonces, bueno, pues tuvieron una enganchada. Además, era en un cuarto de baño, recordamos, había un lavabo cerca, uh-huh. Es decir, que de pronto los nervios no se podrían haber extralimitado y al final alguien pues movió las manos mal, él cayó mal, se snucó, estas cosas pasan. Sí. Ya, pero le descuartizó. Y claro. Y aparte, en todo caso, técnicamente, el punto primero es el homicidio y luego el descuartizamiento. Es decir, tú puedes. No, se cayó, se murió, lo descuarticé. Son dos delitos diferentes. Ya no. Si hay descuartizamiento, ya no. No, pero bueno, ha podido morir de muerte natural y lo ha descuartizado. Es decir, nada está probado. Nada está probado. Lo cierto es que hay versiones. Estamos, María José recordará el caso de Dani Alves, muchos. Es decir, nada está probado. ¿Qué puede pasar? Bajo juicio Dani Alves, ¿eh? Carlos, gracias por recordarlo, porque ayer era uno de los asuntos que traíamos. Me consta que la audiencia de este programa de Distrito Televisión tiene muchísimo interés en el caso, sigue bastante sí. con fricción en el caso de Dani Alves, y ayer decíamos que era el juicio que nadie quería que se realizara, pero finalmente sí, lo tocábamos ayer y las noticias de hoy es que va a juicio, discúlpame, no, capa, no, pero es que me que nada, me ha venido nada está aprobado. Fenomenal. Él dice, primero confiesa, la confesión policial en el fondo
por lo menos en nuestro sistema jurídico, no tiene un valor probatorio directo, luego dice que no, ahora dice que se cayó, que fue una discusión, que fue un accidente. En fin, el descuartizamiento es evidente. Pero que fuera antes o después de la muerte no influye. No es lo mismo apuñalar a un cadáver que apuñalar a un hombre vivo. Eso es evidente, ¿no? Entonces eso es lo que me refería. Cayó, luego lo digo yo. En fin, yo creo que no. En todo caso, es evidente, perdóname, es evidente que nuestro sistema jurídico garantista, profesional, no tiene nada que ver con el de otros países. Entonces. Pero lo curioso de él es que va cambiando continuamente de versiones. Sí, yo no sé si cuando les he presentado el caso he dicho que se había declarado culpable. Yo creo que no, ¿verdad? He dicho no culpable. Es no que... culpable. No, ha dicho he dicho no culpable. Vale, es que de pronto me he quedado con el rum rum. Digo, no quiero yo inducir a error a nuestros telespectadores. Por cierto, ya saben que hay que beber con moderación, ¿verdad? Con mucha moderación, pero oigan, de vez en cuando una copita de vino, una copita, una cervecita, pues que no nos la quite nadie. Pero si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si han terminado cansados, pues con alguna copa de más, porque, caray, se les ha ido un poquito la mano. Bueno, pues ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero volvemos, así que no se muevan, porque nos queda una hora por delante y va a ser de toma, pan y moja, créanme. ¿Los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa, porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades?
Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues aparcamos momentáneamente el caso de Daniel Sancho, que seguiremos trayéndolo naturalmente a La Huella del Crimen. Solo queríamos informarles sobre esta novedad, que de acuerdo que no lo sea, pero ha habido esta declaración, y a partir de aquí el juicio hacia los primeros días de 2024. Vamos con otro caso absolutamente brutal. Brutal porque también, si la justicia tarda 15 años en dictar sentencia, vaya por Dios. Pero eso sería otro asunto. Les hablo del caso de Lola Garrido. Lola Garrido apareció asesinada en su finca en Alhauín de la Torre, en Málaga. Fue en 2008. Apareció flotando sobre la piscina. Le habían dado con un ladrillo, con un adoquín. Y resulta que ahora, 15 años después, que ya está bien, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga pues ha emitido la sentencia. Ambos deben indemnizar conjunta y solidariamente a 5 familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil derivado del delito. Luego les hablaré de las cantidades. El marido ha sido condenado a 24 años de prisión como autor y de un delito de asesinato sobre su mujer, y a 22 años el autor material del hecho. Ha quedado claro, 24 años de prisión como autor en concepto de cooperador de un delito de asesinato sobre su mujer, y a 22 años el autor material del hecho. Brutal. Este caso, que supongo que recordaréis, Serafín, han pasado años desde 2008, pero verdaderamente este fue un asesinato que nos dejó a todos. Sí, tremendo. Yo, si tuviera que definir este asesinato, este delito, desde un punto de vista operativo, policial, hay muchas veces que el modus operandi depende del nivel intelectual de las personas que lo ejecutan. Y en este caso parece un delito de posguerra. De posguerra española, pues de los años 40, de los años 50. ¿Por qué? Porque estos dos, tanto Manuel como Ángel, los dos en definitiva coautores del delito, dado que el autor intelectual era Manuel, el que ejecutó la acción evidentemente fue Ángel, pues realmente la planificación absurda, pésima, y para investigar ¿Qué relación tenían? ¿Uno era el marido?
Pero el otro, no sé si tenéis este dato, yo es que no lo tengo en toda la información que he estado manejando. Ángel era un delincuente habitual, tenía antecedentes, no había ninguna relación de amistad. O sea, el marido y un tipo... Y un tipo, que, sí, con antecedentes, ambos, sí, y que se encuentran y decide hacerle caso. Yo no sé si hay algún móvil económico por parte de Ángel, el móvil de Manuel es evidente, pues es la enemistad y quitar de en medio a su exmujer, que por lo visto le estorbaba, le molestaba en la finca, puesto que él la dedicaba a hacer otras labores tampoco muy, muy legales, muy lícitas. Fincas Los Naranjos, donde este dato también es importante, había gran cantidad de animales, unos animales exóticos, otros animales de granja. Finca Los Naranjos, entiendo que era una finca grande, una finca importante, una finca con una cuantía, ¿no? Sí, económica. Posible alguna actividad ilícita, alguna actividad de tráfico ilegal de animales, eran animales exóticos, y yo imagino que por la enemistad y porque le molestaba por allí, pues decidió acabar con ella. Pero es que es algo tan absurdo, que tremendo, porque es acabar con una persona y luego la planificación, lo digo desde un punto de vista operativo policial. Sí, sí, una chapuza. Vamos. No hay cosa más chapucera que matar a una persona en su propia casa. O sea, sí. Eso es lo más chapucero que hay, y que tú seas vecino de ella. O sea, es tremendamente. Y buscarte a uno de los mayores delincuentes para acabar con su vida, porque tú no puedes acabar con ella. O sea, eso es lo curioso. La verdad que es muy llamativo. Tráfico ilícito de especies de fauna protegida, ocultación de drogas que les eran confinadas por organización de delincuentes, se indica. Aunque la pareja se rompió, el juez otorgó a Lucía el uso del chalet de la finca, que era la vivienda familiar, mientras que él conservó el derecho de acceso a la finca y el uso de otras edificaciones y el resto de instalaciones del negocio familiar que él siguió explotando. Lucía se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas y supuestamente ilícitas. Claro, ahí ahora te entiendo, claro, ahora te entiendo todo. Y volviendo al inicio, es víctima de malos tratos también. Sí, claro. Estamos hablando del 2008. Otra víctima de malos tratos que acaba asesinada. Que sigue conviviendo con su maltratador. Pero porque lo dicta la ley, no, cuidado, porque en el caso anterior que habíamos visto, es el caso de una mujer nuevamente, lamentablemente, con una dependencia emocional, una relación absolutamente tóxica con su agresor, que decide volver a vivir con él, pero aquí no. Aquí la justicia dice, pues aquí repartimos esto para aquí, esto para allá, y el señor pues podía seguir yendo a la finca, las edificaciones de la finca, porque la ley así se lo dijo. Yo no sé si a ella le hacía alguna gracia. A Lucía, que he dicho Lola Garrido, ruego por favor que se me disculpe. Lucía Garrido es el nombre de la víctima. Sí, no se dictó una orden de alejamiento, no, en fin, bueno, la justicia a veces pues no es exactamente... A veces no es muy correcta, ¿no? 15 años después. Es terrible. Y eso es largas dilaciones en la actuación de la justicia, pues provocan a veces lamentablemente estas cuestiones, ¿no? Y además que todo esto tuvo que ver en una reunión, ¿no? Parece ser, ¿no? Señores, hubo una reunión con determinadas personas, ahí se empezó a urdir el crimen, hicieron una oferta, ¿no? Sí, bueno, es la verdad es que, como dices, es una auténtica chapuza. ¿No? O sea, ningún crimen bien planificado, digamos, se hace de esa manera, ¿no? Es un crimen, es una chapuza. Hay que estar siempre con las víctimas y con sus familiares, y con quien, pero es técnicamente una auténtica chapuza de crimen. Entonces, ¿no? Los que llegas como policía, ves y dices, este es el autor, y buscas pruebas, que esto no lo debo decir en público, pero es que es así, y buscas pruebas para incriminarle porque realmente ves que es él. Y no se debe hacer así. Primero son los indicios y luego buscas al autor, evidentemente. Pero es que en este caso... Bueno, te lo ponen tan claro, te dan el camino tan señalizado. Sí. Por lo fácil que es, directamente. Pero bueno, esto ha sido un sicario, evidentemente. Hombre, o sea, porque... Sí. Bueno, yo es que no le llamaría ni sicario. O sea, es un chapucero, un criminal chapucero, porque todavía... No digo por elevarle de categoría, pero bueno, al fin y al cabo, se supone que es un poco más profesional. Sí. Es un delincuente que lamentablemente
cumple su función y provoca una víctima, ¿no? Que es inocente, ¿no? Hay casos como el de Ardines, bastante similares. Se buscan a delincuentes comunes, delincuentes habituales. Ardines es el concejal de Llanes. También lo mismo se buscaron. Que además lo asesinaron en una carretera forestal. Tan evidente de dónde podía estar. Correcto. Y le cruzan algo y lo matan a palos, a golpes. O sea, es tremendo. Lo medio matan. Tampoco... Efectivamente. Pensar, ¿no? Es como la España antigua, a eso voy. La España perdida, es muy raro. Hay otros medios en 2008 realmente que se cometan este tipo de actividad delictiva y de esta forma. La verdad que llama mucho la atención, sobre todo la planificación, porque cuando lees, le han planificado, claro, como policía dices, ¿qué planificación es esta? Te doy la llave, la espero, le pego un ladrillazo y le la devuelvo. O sea, es... Concretamente, los hechos tuvieron lugar el 30 de abril del año 2008, así solo habían informado el sicario o el aprendiz de sicario al marido, porque el marido le había facilitado la llave a este individuo y le había dicho más o menos las costumbres de la víctima. Sucedió este 30 de abril de 2008, después del mediodía. Lucía llegó en su coche a la finca, mientras el autor material, solo o en compañía de individuos no identificados, la esperaban escondidos. Se le acercó sigilosamente cuando ella le daba la espalda y directamente golpeó a la víctima en la cabeza con un ladrillo hasta que cayó al suelo, dejándola sin sentido o muy aturdida. La arrastró hasta el borde de la piscina, lugar donde inmediatamente, antes de arrojarla al agua, le clavó un cuchillo por el lado izquierdo del cuello, causándole heridas de carácter letal que seccionaron la vena yugular externa y falleció instantes después por causas de ahogamiento y asfixia, según se señala. Ha probado estas circunstancias y el cadáver, pues claro, quedó flotando en la piscina con el bolso, Dios mío, aún colgado. La viuda de Patrais, no sé si recordáis también ese crimen, la viuda negra. Ah, vale, eso sí. Igual, se buscó una especie de sicario, lo que pasa es que aquel sicario era sentimental, aquel no tenía antecedentes, le entregó la llave del garaje. Y prácticamente la misma acción, lo esperó y lo acuchilló. Hay muchos crímenes de este tipo en el que quien lo quiere hacer no se atreve y busca a la persona que tiene al lado. En este caso, pues a un delincuente común, en el caso de Ardines también a varios delincuentes comunes y en el otro caso pues a un inocente, vamos a decirlo así, a que tenía dominado sentimentalmente. Por tanto, esto es bastante más común de lo que parece, pero la planificación en este tipo delictivo realmente es nula, nefasta. Les hablaba de ese bolso que la víctima tenía colgado del brazo cuando el asesino la arrojó a la piscina. Bueno, pues antes de marcharse, el sicario o el aprendiz de sicario tomó el bolso, lo vació junto a una tinaja, pues de estas tan, tan normales, tan típicas que hay en las fincas a la entrada, lo vació y se quedó con el teléfono móvil y con algunas cosas que llevará la víctima en el bolso. Al parecer le habían pedido que se llevara todo lo que encontrara, pues para no dejar ningún tipo de pruebas. ¡Ah, caray! Lo que no se dio cuenta es que les conté que el marido, al aprendiz de sicario, le había entregado las llaves. Bueno, pues perdió las llaves el tío. Y claro, la policía, que bueno, no es tonta, la encontró. Perdió la llave con las iniciales de... Con las iniciales del marido. O sea, es que parece cachondeo ya. Me hacía falta decir, he sido yo. Yo creo que coincidiréis conmigo en que ser un delincuente tampoco es tan fácil, ¿no? Es decir, ser un buen delincuente no es tan fácil, ¿no? Bueno. Que parece, no, llego y robo y cojo y no me va a pillar nadie y mato. No, no, o sea, la verdad es que está todo bastante más... Lo digo para que nadie me entienda que puede ser un delincuente así y que se va a librar. Es bastante complicado ser un delincuente y librarse. En 2009, porque este caso de Lucía Garrido, la verdad es que está rodeado por una parte de misterio y por otra pues de unas circunstancias cómicas que, si no fueran porque verdaderamente es trágico, sin duda, ¿no? Sería cómico. Ojo que han pasado
15 años. Se ha dictado sentencia recientemente, motivo por el cual nosotros traemos este caso. Pero ojo, porque en 2019 hubo un juicio y parece ser que fueron absueltos las personas imputadas, cuatro personas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad del veredicto y de la sentencia respecto a dos de ellos. Uno, el ex marido de Garrido, del que estamos hablando en el día de hoy, y otro del presunto sicario o el aspirante a sicario como supuesto autor material del crimen, y mantuvo la absolución respecto a otros dos acusados, que eran dos guardias civiles. Pero ya se había realizado este juicio, pero qué cosa más tremenda, ¿no? Sí. Una cosa tan fácil y... Somos un país garantista, lo comentabas antes. En exceso. En exceso, pero también sabemos rectificar a tiempo, ¿eh? Y en este caso yo para mí... Bueno, han pasado 15 años. No, me refiero no desde... el... ¿Qué medida tiene el tiempo no, para ti, Serafín? Me refiero desde el 2019 ahora, al 2022, dentro de lo que cabe, y cómo funciona la justicia, son 3 años, me parece correcto también. Y además me parece que se han sentado y cumplen condena quienes realmente han cometido el hecho, ¿eh? Sí, porque esos dos guardias civiles, bueno, si no fueron imputados en este segundo juicio, pues evidentemente eran personas inocentes. Pero vamos, esta pareja de dos, el aprendiz de sicario y el marido chapuza, mira, que darle una llave para que asesinen a su mujer con un llavero con sus iniciales, se puede ser tan más idiota. Casi es de cine, ¿no? Hemos visto películas. Qué barbaridad, Dios mío. No, esto de verdad, la realidad supera la ficción. Sí. Y esto tú lo cuentas en una novela o en una película, una serie, y dices, vaya imaginación que tiene el escritor o la escritora. Y dices, no, esto sucede. Otra vez tenemos que hablar de menores. ¿Qué está pasando, señores? Un menor de 17 años ha violado a una niña de 14 años la noche de Halloween. Ha tenido lugar en Salobreña, en Granada. El chaval tiene 17 años. Los hechos fueron denunciados por los padres, que les había, la menor les había relatado los sucesos a los padres, y parece ser que el individuo, pues bueno, ha sido, se puede decir, detenido. Sí. Como a una bestia de 17 años hay que tener cuidado con la terminología es adecuada, una persona... por ser menor y ser naturalmente una flor delicada. Es una persona que se le aplica la ley del menor, por tanto es una persona que está detenida, fue detenida y tendrá que acudir a juicio y presentarse conforme, y conforme a la ley del menor, pues se le impondrá una pena. A mí lo que me llama la atención de este caso es que los hechos se producen en un parque, con total impunidad y sin miedo. Llevamos con una ley del menor desde el año 2000. Desde el año 2000. La sociedad ha cambiado. Muy bien. Ahora la sociedad cambia, además, de una manera rapidísima. Llevamos y una noche de Halloween, discúlpame, por claro. favor, porque como más o menos adivino qué camino estás trazando, en un parque público, en una ciudad... Sí, con impunidad total. Claro, y en una noche de Halloween, que quiero decir que las calles están así. Y voy a dar un dato y acabo, dejo a mis compañeros. 501 menores condenados en 2022 por delitos sexuales, solo delitos sexuales, no estoy hablando de delitos de otra índole. Hay más casos, estoy seguro, porque hay cifra negra en lo sexual, en el ámbito sexual. De cada delito, más o menos, 3 no se denuncian. Y no estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. El 14% más que en 2021. Si tuvimos 500, podemos hacer el cálculo. Esto va subiendo, la cifra negra sube también. Y hablo de menores solo. Y cada vez más violentos y cada vez más actuando en pandilla. 6-7 menores que deciden violar a una persona y la violan y se quedan tan campantes. Realmente no hay miedo, no tienen miedo a las consecuencias legales que podemos tener todos, porque al final el derecho penal es eso.
es infundir un tanto de miedo, infundir a las consecuencias de una acción delictiva. Es que es eso. Es que ellos no tienen miedo a una ley que tiene que ser modificada desde mi punto de vista. Yo sé que hay mucha gente a la que le duele cada vez que hablas de esto, que hay que modificar la ley del menor y tienes que ser más duro, pero es que es así. No, es que la realidad social es como ha cambiado muchísimo. Y máxime en el entorno que estamos ahora, la situación social que tenemos ahora mismo. Hay que tener más cuidado. Además, estas edades que yo veo, que yo creo que están explorando a lo mejor la sexualidad y quieren intentar hacer algún tipo de cosa o llamar la atención, pero es que no se dan cuenta que se les van a juzgar de verdad como prácticamente como a un mayor, pero con unas penas muy inferiores. Por eso tenemos que cambiarla. Por eso no tienen miedo y por eso Serafín Giraldo, que la verdad es que sabe perfectamente de lo que habla, pone su foco de atención en que actúan impunemente. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. O sea, les da igual 8,80 y además supongo que hasta se cuelgan una medalla porque en estos momentos, vete tú a saber si no lo habrán grabado y lo habrán pasado por WhatsApp, porque en estos momentos violar a una muchacha de 14 años, a una niña de 14 años. ¿Qué me pongo en la piel de los padres y me voy a callar? Porque creo que lo que tengo que decir es delito. No, es que es terrible. Es terrible, sobre todo porque además se da una cosa que a lo mejor no se ha conceptualizado mucho, que es la violencia entre menores, intramenores, ¿no? Sí. Es decir, esa violencia sexual u otras que las hay también, de acoso en el colegio, de robo, tal, se da entre menores y son conscientes de que en el fondo no pasa nada. Ya no es un mayor que abusa de una menor, que eso era lo que, digamos, teológicamente la ley pretendía evitar con la ley, que un mayor no abusara de un menor. No, es que hemos llegado a un punto de que el menor, hablando de una sociedad en la que los menores ya son bastante menos menores, como los mayores son bastante menos mayores. Tenemos personas de 70 o 75 años, 80 años, viajando, bailando, tal, porque no se consideran mayores, pero es que tenemos jóvenes o menores de 16, 15, 17 años actuando como gente de 25 o de 30. Y pero con una diferencia, que la ley no les afecta. La ley, la restricción penal, la actuación del derecho sobre ellos es diferente, como somos menores. Y luego hay un dato importante, que no planifican, actúan de forma instintiva. El violador de Ciudad Lineal, tenía todo planificado. ¿Dónde? Era un estratega. Era un estratega, claro. Además, acechaba, buscaba a las víctimas. Tenía ya su sitio para hacerlo. Un violador mayor de edad, en general, planifica. Hablo en general, por favor. Pero un menor es instintual. Ahora lo hago porque me da la gana. Por eso es necesario abrir este melón, el melón de la ley del menor. Es necesario. ¿Por qué? Porque el carácter preventivo que tiene que tener la ley penal no lo tiene o ha dejado de tenerlo. Llevamos 23 años con ella y nada. Y fíjate que ha habido casos, como el caso esta de esta, ayudarme por favor, esta chica que aquí en Madrid, Sandra Palo. Terrible, correcto, terrible. Terrible caso. Yo dije, en ese momento, bueno, se va a abrir este melón, vamos a empezar a reformar una ley que es necesario. Pues nada, ahí se ha quedado. Parece que da miedo a nuestros políticos tocar esta ley. Quieres proteger, efectivamente, la figura del... Claro, pero no lo proteges, al contrario. Claro. Les estás incitando a buscar otro tipo de en una conocida impunidad. Ahora, ¿cómo trabajar esto? Pues es complicado, es verdad, es complicado. La Constitución es muy clara. La razón de la pena es la rehabilitación. El interés del menor es superior por los tratados internacionales. Pero algo habrá que hacer, porque es que si no estamos muy... Que la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado, efectivamente. ¿Y los códigos? No, es que los menores de hace 20 años, no digo ya los de hace 40, no son estos ni como los mayores, no son lo mismo los de hoy que los de hace 40, ¿no? Correcto. Pues como habéis traído al caso el terrible asesinato de Sandra Palo, si no estoy equivocada, corregidme, fue un asesinato que tuvo un asesinato terrible, cruel, brutal, inhumano, en la Plaza Elíptica, ¿verdad? De aquí, de Madrid. Pues mira, lo vamos a recuperar para vergüenza de muchos. No sé si la madre... ha conseguido sobrevivir
a todo esto, no solamente al dolor horrible, ¿no? De que te arrebaten una hija, que después sepas el sufrimiento por el que la hayan hecho pasar, pero después ver cómo algunos de los personajes eran menores, andaban de rositas, y nuevamente me voy a callar. Esto ocurrió en el 2003. Así tengo, es. Vale, yo tengo pasado una... 20 años. 20 años tengo, yo llevo 25 en la policía. Yo recuerdo una conversación que tuve, porque en el 2003 entré en la Academia de Ávila, el ascenso a inspector, y conmigo estaba un compañero, es igual, se llamaba Vicente. Cuando cogieron a este Rafita, me lo dijo, lo veía venir, y dije, ¿por? Y dice, porque él estaba destinado en Carabanchel, y Rafita era un pieza. Pero un pieza que lo detenían día sí y día también. Se dedicaba a todo, a los alunizajes, a robar lo que podía, y le daba igual. Es que con total impunidad, pero con una impunidad tremenda. Y este me decía, hasta nosotros le tenemos miedo, un día nos va a llevar por delante. Hasta que pasó lo que pasó. Para todos los telespectadores, el caso de Sandra Palo fue terrible. La gente absolutamente miserable, que lamento enormemente que sigan respirando. Ella tenía un problema mental, sí, una pequeña disminución, ¿verdad? Psíquica. La encontraron por la calle. ¿La violaron? La violaron. La quemaron. La pisotearon con el coche. Pasaron por el coche varias veces. Y ahora cuéntenle a una madre esto. Y en medio estaba el miserable Rafita. Vamos a recuperar este caso próximamente aquí en La Huella del Crimen para abundar en él y sobre todo para darnos cuenta que si la ley del menor falló en aquel momento, como 20 años después sigue fallando. Errar es humano, perseverar es diabólico, ¿no? Bueno, y con tanto disgusto que tenemos, envejecemos. Pues no, yo tengo la solución. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de Colacel Antiox produce el mismo efecto, el mismo que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos unos segunditos y retomamos para adentrarnos en el último tramo del programa. Importante lo que queda por delante, no se lo pierdan. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Y el caldo de cultivo para el siguiente caso, tal y como se lo había presentado, tiene que ver con la mafia policial, con la violencia policial, con detenciones ilegales, con casos que de pronto se cierran pero se vuelven a reabrir, con empresarios que acusan a la policía de extorsión, de omisión del deber de perseguir delitos, de prevaricación. Pero esto solo es el caldo de cultivo de algo que sucedió para que Ana Isabel Peña, abogada y además abogada de casos enormemente célebres, nos ponga en situación. Yo he puesto la salsa bien puesta por la carne. Como la carne en el asador y además haciendo honor al protagonista, que es argentino. Bien traído, Ana Isabel. ¿Sí? Qué bien traído. Es que es argentino y hace, vamos, unas parrilladas excelentes. Permítanos la frivolidad. Sí. Nada, esto es un tema que yo he cogido, por desgracia, bastante tarde. Me hubiera gustado cogerlo antes, como siempre, pero bueno, viene de muy atrás, viene de 15 años atrás. Son unas policías locales que supuestamente han estado haciendo ciertas actividades, han salido en varios medios de comunicación, en prensa. Sí, podemos verlo ahora seguramente, ¿verdad? Nuestros compañeros. Sí. Incluso interview estuvo haciendo un profundo análisis, una profunda investigación. De los lobos, los llamaban los lobos. Había... Noches de lobos. Sí, eso es. Este grupo siempre ha estado por ahí mantenido y yo con mi querido Ernesto Santamaría, que yo lo conocí gracias a su asociación,
Cuando me planteó el caso, mira, que tengo que ir a juicio porque me acosan y dicen que estoy haciendo ciertas cosas que yo no he hecho. Es más, he tenido varios juicios cuando el agredido he sido yo, cuando el acosado he sido yo, y me han roto el brazo. Me metieron en una furgoneta, él lo dice, incluso llega a grabar. Esa detención ilegal a la cual estaba haciendo referencia, sí, ¿verdad? Eso es. Incluso llega estos a grabarlo. Estos actos también están ocurriendo en Valencia, discúlpame, sí, porque no. El caldo de cultivo, esa salsa que yo compartía con todos ustedes, tuvo lugar en la ciudad de Valencia y es la Audiencia Provincial de Valencia la que vuelve a reabrir el caso. Y la continuación, esa carne que ha puesto Ana Isabel Peña, también tiene lugar en Valencia. Sí, eso es. Tiene lugar en Valencia y el problema es que, bueno, en el momento que yo me persono, el acoso ya no solo ha sido sobre la persona de Ernesto, sino sobre la persona de su defensa letrada, que por suerte o por desgracia he tenido que suspender varias veces, una vez por el juicio de Rey Cachopo, las otras veces por enfermedad, causas justificadas siempre. La jueza siempre atendía en su momento y suspendía porque es causa justa, pero... En tu caso, puedo decirlo. Sí, fue un microinfarto cerebral y fue lo que ocurrió y era, estamos hablando, era algo normal. De una razón de peso, por eso sí, pedía no pasa permiso. Nada. No, no, pues pasa yo nada. Lo sé sí. a título personal, pero sin embargo, quiero decir, porque a veces se habla de causas y cada uno se eleva en sus conclusiones. Oiga, que no estamos hablando de ninguna tontería, pese que Ana Isabel Peña es una mujer de una enorme fortaleza que naturalmente da igual, o sea, hay que atarla para la cama para que no se levante estando enferma, pero vamos, que en aquella ocasión, por eso yo quería subrayarlo, porque vamos, me parece de necesidad hacerlo. Muchas gracias. No, además es que la abogada contraria aprovechaba mis intervenciones en televisión, hacía fotografías y las aportaba a los juicios, a las peticiones de suspensión, diciendo no, esta mujer no está enferma, si va a trabajar a la tele. Vamos a ver, señores, es una colaboración, yo no estoy cobrando, esto no implica trabajo, claro. No es trabajo. Pues llegó un momento que la jueza dijo, ah, muy bien, es verdad, tiene razón, letrada. Pues ahora le vamos a decir a la letrada que está defendiendo a don Ernesto que venga cada 15 días y nos diga cómo está su estado de salud, que presente informes, que presente no sé qué. ¿Qué es esto? Tenemos a Ernesto Santa María Andrade. Él es comisario retirado de Buenos Aires, sheriff de la Reserva de Massachusetts en su momento. Muy buenas noches. Buenas noches. Menudo caso tenemos por delante y tú eres el protagonista. Sí, terrible. Terrible, lamentable protagonista, ¿verdad? Porque uno parece que ser el protagonista de algo, pues es un término bonito, ¿no? Que te coloca en buen lugar, el protagonista de una historia. Pero vaya historia la tuya, ¿podría relatarla en la medida en la que puedas, de manera breve, para breve. Que nuestros telespectadores, por favor, puedan entender qué tipo de pesadilla estás viviendo, Ernesto? Bueno, en el año 2011, el jefe de policía de Burjasot, José del Río López, me cita... Valencia, sí. En Burjasot, Valencia. Me cita y me pide 4.000 euros que corresponden a unos pasajes que de una organización de un congreso que hizo. Nunca me explicó por qué, pero me dijo que si no se los daba no iba a poder dar clase, porque yo doy clase, y además me denunciaría y me pasearía por todos los juzgados. Lo que ha ocurrido del 2011 ahora porque no le di los 4.000 euros. Y cuando me lo repite varias veces lo grabo. Cuando lo grabo se da cuenta, habíamos cuatro personas, cuatro policías y yo. Estaba el jefe de policía, la secretaria, la 013 Araceli, el chofer 025 y el 039. Ellos estaban, ellos dos uniformados, del Río también uniformado, ellos dos, los policías agentes, se ponen detrás mío, armados, en forma intimidatoria, porque yo entiendo cuál es el mensaje que me envían, porque mientras que me extorsiona su jefe, ¿no?
Cuando insiste, no sé por qué, pero lo empecé a grabar con el teléfono y se da cuenta a las 013 y me dice, ¿nos estás grabando, Ernesto? Entonces él se mete, dice que me grabe, que yo se lo cuento al juez. ¿Qué pasa? Cuando me levanto para irme, me detienen y me roban el teléfono celular, el móvil. Me trasladan a la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot, esposado. Me tiran en una furgoneta para trasladarme sin asientos, una caja vacía, boca abajo en una cama, y me pone el pie encima y así me lleva tirado en el suelo, esposado por detrás, inhumanamente hasta la policía. Y Ernesto, discúlpame, ¿es en ese momento cuando después, posteriormente, a ti te hacen una revisión y tienes una fractura en el brazo? Bueno. ¿Es en ese momento? El tema, no. Bien, simplemente era por saberlo. Antes del traslado, ¿no? Él y cinco policías más me golpean, pero él es el que me retuerce y me rompe el brazo izquierdo. Él. Cuando me llevan, me hacen pasar por cuerpo médico y cuando yo entro le digo, me rompieron el brazo. Entonces me saca, entra del río y habla con el médico. Entro yo y dice, usted no tiene nada. Es increíble. Dijo que no tenía nada e hizo un informe que no tenía nada. Me llevan a la Comisaría Nacional, después me hacen un informe de verdad y tenía roto el brazo. Y una vez que estoy ahí, se mofaba. Cuidado con este sudaca que es policía en otro país y no queremos tener un conflicto legal y diplomático. Después ordena él, yo no sé por qué ordena, y me meten adentro de un calabozo. Cuando estoy dentro de un calabozo, viene un oficial que es alumno mío y me dice, discúlpeme, comisario, dice, este hombre es un degenerado. Dice, no es el primer sudamericano que trae. Es el primer sudamericano policía, que no lo podemos creer. Usted es conocido y lo hizo meter adentro de un calabozo. Yo voy a hablar con el juez y voy a hacer que lo liberen porque voy a decir que es una persona conocida. Y así fue, me liberaron a las 8 o 9 de la noche y me detuvieron como a las 12 y pico del mediodía, una, por ahí. De ahí me dejan salir. Cuando llego a mi casa, me lleva un jefe de policía de Paiporta, un intendente principal, Manuel Ocaña Alemani, me lleva y me dice, no puedo creer, Ernesto, lo que te hizo del río. Y él es el jefe de policía de Paiporta. Y le digo, no lo puedo creer yo tampoco, ni sé por qué lo hizo, no lo sé. Me dice, no, ese hombre está loco, dice, está muy loco. Dice, tenés que tener un buen abogado. ¿Qué pasa cuando me sacan? Porque cuando a mí me esposan adentro de la jefatura y me tienen y me pegan, y yo lo que grito es que baje el alcalde, porque en mi mano derecha todavía tenía el teléfono con la grabación. Entonces, para que no me escuche el alcalde, me sacan a la calle. Nunca me notificaron de la formación de la causa. Y ahí es cuando te arrebatan, te roban literalmente, te requisan el teléfono con la grabación que tenías, que era la demostración de todo. Pero es peor, se lo roban a un compañero. ¿Por qué? Cuando me sacan a la calle, tiro el teléfono, como me tenían agarrado, hace mitad de camino y se cae. Y le digo a un jefe de policía que está ahí, le digo, agarra el teléfono que hay en una grabación que me extorsionó. Entonces la levanta el jefe de policía. Y cuando lo levanta, él le dice, si no me das el teléfono, te detengo. Y lo obliga, y le tiene que entregar el teléfono, porque yo le digo, entrega el teléfono, porque este hombre está loco. Y le entregó el teléfono, se lo robó delante de tres testigos que nunca quisieron recibirle declaración los del juzgado. Nunca, nunca. Después me dan la libertad, después empieza un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque yo accedo a la causa
y veo que en el atestado, como ellos cuentan de que no existe la grabación, cuentan una historia completamente diferente. Al otro día salgo en todos los periódicos, él se preocupó a la mañana, pero a las 5 de la mañana ya estaba en todos los diarios. Jefe policial jubilado argentino, le faltó el respeto al jefe, le pegó, se violentó y fue necesario reducirlo. Cuando a mí me extorsionó, lo que pasa es que al principio no tenía la grabación. Tiempo después se recupera una copia oculta del teléfono. Pero mientras tanto, 12 policías declararon que lo del teléfono era mentira. ¿Por qué? Porque sabían que lo había borrado del río. Entonces todos tranquilos, está borrado, vos decís esto. Y así dijeron todos. Llegado el día del juicio oral, me quitan todos los delitos por el que me había detenido, todos los delitos penales, y me pone una multa. Y me dice un hombre del juzgado número 5, de Paterna, me dice que dijo que era secretario. Ahí nadie te dice ni el nombre ni nada. Me dijo, ¿sabe qué pasa, Santa María? Usted tiene que estar contento porque le pusimos una multa y esta multa no le da ni siquiera antecedente. Le digo, pero yo soy inocente. Y me dice, sí, pero no podemos imputar a 12 policías porque mintieron, sabemos que mintieron, pero no podemos imputar a 12 policías. Ernesto Santa María Andrade, en este punto lo vamos a dejar porque lo vamos a recuperar. A mí me parece que que estoy absolutamente sorprendida por tus palabras. Ana Isabel Peña me había hablado de este caso. Yo estoy como nuestros telespectadores. Lo vamos a poner en este punto porque vamos a continuar. Yo propondría la próxima semana seguir tirando de este caso y alargarlo lo que sea necesario, porque lo que está relatando no parece real, no parece que eso haya ocurrido en España, no parece que eso haya se sitúe en una comunidad autónoma como Valencia. Estoy francamente sorprendida, necesito más datos y sobre todo necesito más tiempo. Hoy, si os parece, es la exposición del caso. Y muestre su brazo para que se vea, él tiene una discapacidad. Sí, sí, claro. Por favor, Ernesto, ¿puedes mostrar tu brazo? Bueno, le creemos perfectamente. No, no, no. Le rompieron ese brazo. Dios mío de mi vida. ¿Cómo va él a defenderse así y atacar a alguien? Dios mío de mi vida. Gracias, Ernesto. Ernesto, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo, imagino, por lo que has estado pasando. Y tienes mi compromiso de volver a recuperar este caso y de dedicarle el tiempo que sea necesario hasta entender, hasta sacar los colores y hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo, Ana Isabel Peña. Muchas gracias por traer este caso. Verdaderamente estoy consternada porque en mi país, donde yo pago impuestos, esto no debe pasar. No debe pasar. Muchísimas gracias. No, el agradecimiento es mío. Te arranco el compromiso de traerlo la próxima semana para continuar. Bueno, será un caso por entregas. Estas cosas pasan en muchos programas, ¿verdad? Y en muchas series de televisión. Creo que lo importante es el compromiso. Y vamos a terminar el programa de hoy. El jueves pasado integramos, ¿verdad?, ese atentado, ese intento de asesinar al presidente, al que había sido diputado del Partido Popular, exdiputado del Partido Popular y fundador de Vox, es lo que yo quería decir, Alejo Vidal Cuadras, cuando el pasado jueves, a eso de la 1:30 de la tarde, pues a bocajarro le dispararon en la cara. La enorme fortuna es que giró y bueno, pues fue intervenido una operación de la mandíbula. Hoy, afortunadamente, se ha recuperado, fue intervenido en el hospital Gregorio Marañón y no podemos estar pues más felices todos por su pronta recuperación. Pero les quiero traer los detalles del atentado.
contra el político y su similitud con la película El asesino. Y es que resulta que el intento de asesinato del ex líder del Partido Popular catalán recuerda al modus operandi del protagonista del thriller The Killer, que además podemos ver en la plataforma Netflix. Hay por ahí, vamos, que parece un poco de película, claro, que el caso anterior, Salvando las Distancias, menudo peliculón también, ¿eh? Sí. Serie que vamos a hacer nosotros desde aquí, desde La Huella del Crimen. ¿Cierto? En cuanto al anterior caso. Dicen, bueno, que hay una cierta similitud, señores. Sí, efectivamente. Apelo al periodista, que es el narrador por excelencia. Gracias, María José. En el modo operandi, efectivamente, hay una cierta similitud con esos casos, digamos, cinematográficos o de relato, ¿no? Lo cierto es que el sicario, y digo el sicario porque si la Audiencia Nacional ha traído a su jurisdicción el caso es porque entiende que hay elementos compatibles con el terrorismo. Entonces ya hablamos de una cosa seria, ya no son son indicios, pero bueno, no son indicios periodísticos o de otro tipo, ¿no? Sino bueno, la Audiencia Nacional solo, bueno, como se sabe, tiene competencia de determinadas cosas, y una de ellas exclusiva es la del terrorismo. Entonces vamos a entender que es un caso relacionado con el terrorismo. Ahora, son unos terroristas bastante chapuceros, todo hay que decirlo. Lo digo con mi mejor deseo, con todo mi cariño a Aleix Vidal Quadras y con mi congratulación de que sean muy chapuceros y no hayan cumplido su trabajo. Pero lo cierto es que ha sido un crimen un poquito, o un intento de crimen un poco... Un atentado. De mala, por fortuna, y todos nos alegramos, de mala ejecución. Fernando Sancho, muy buenas noches vía Skype. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada, como siempre, de saludarte y de recibirte en este tu programa. Hemos traído hoy al programa, que ya naturalmente se hizo eco de este atentado, de este intento de asesinato, por esta vinculación que algunos han querido sacar con este thriller, con el asesino. Desde luego estamos hablando de una enorme planificación, ¿no? No se ha improvisado nada. No, parece que hubo, en fin, conocimiento del terreno antes, los días anteriores, los días previos. Yo creo que, sinceramente, bueno, yo he visto la película del asesino, la vi la otra noche, el fin de semana. Pues es que eres de verdad el colaborador perfecto siempre, Fernando, o sea, de verdad. La vi el pasado fin de semana, además la vi tranquilamente en casa como si fuera al cine, con la luz apagada, con la pantalla de la televisión delante, o sea, con todo el ambiente era de cine, y la seguí perfectamente la película. Bueno, además me enganchó porque tiene ritmo, ¿verdad? Aunque sea pues los diálogos, las cosas, tiene ritmo. Pero tampoco le veo yo demasiada similitud. Pero sí, yo sinceramente, desde el primer momento, mira, hay muchas cosas que no nos dijeron. Por ejemplo, lo primero que yo pensé en cuanto le habían dado un disparo que le acertó, que le dio en la cara, él tuvo un momento reflejo, pero le dio en la cara. Si yo soy el sicario o la persona que disparó, el sicario, terrorista, lo que quieras, yo creo que es un acto de terrorismo, indudablemente, contratado o no, pero un acto de terrorismo, el que disparó, si ve que le impacta en la cara con una pistola que era 9 milímetros Parabellum, lo normal es que piense que no va a sobrevivir. Y por eso quizás no se paró a rematarlo. Yo en un principio pensé sinceramente que había sido un arma de calibre 22, que es el arma con el que mataron, por cierto, calibre 22 a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Le dieron dos tiros y aún estuvo un tiempo, bueno, sobrevivió algo después hasta que murió, pero fue el arma de calibre, un calibre pequeño, porque digo, bueno, si te da en la cara, según qué calibre, pues que aunque te dé donde te dé, te arranca parte de la cara o te deja prácticamente. Y es muy. Lo que ha sucedido es casi milagroso. Quiero decir, que el hecho de que Vidal Quadras esté vivo, se puede decir que prácticamente es casi un milagro que esa bala tuviera esa trayectoria y que no le produjera algún daño letal. Era una bala de un calibre 9 milímetros Parabellum. Tampoco quiero decir que es que no era
una bala cualquiera. Por lo tanto, en fin, yo pienso que los sicarios o las personas que lo habían planificado quizás no fueran tan poco profesionales en ese sentido. Y creo que se fue convencido la persona que le disparó que había ejecutado su trabajo. Luego, o sea, que realmente pensaba que había asesinado a Alejo Vidal Cuadras. Yo pienso que sí, porque el disparo le había impactado. Entonces yo pienso que él pensó que con el disparo sería suficiente, que ya iba a ser letal. ¿Podía haberse esperado más? Bueno, pues a lo mejor, quizás. Yo no me puedo poner en la piel de una persona de ese tipo. No, claro, lógico. Pero parece ser que estaba muy bien ejecutado y que por otra parte, otra cosa que llama poderosamente la atención y que ponen también esa similitud con ese thriller es que el asesino se marchó muy tranquilo. Sí, yo no sé si hemos podido observar un poco en el paroxismo de la situación del momento, ¿no? Bueno, hay cosas que todavía no termino de hilar. Hoy ha escrito un artículo Mayor Oreja en el cual, bueno, él da su opinión, ¿verdad? Y su opinión era para crispar más el ambiente en España. Es una más de motivación y él apunta a eso, ¿no? Pero lo apunta como opinión, porque claro, respeta las investigaciones policiales. Aquí estamos hablando de que cada uno, porque tampoco nos están dando demasiados datos. Por ejemplo, yo inmediatamente cuando huyeron en la motocicleta dije, bueno, ¿esa motocicleta de quién es? Claro. Yo todavía no sé de quién es. Además, tampoco apareció calcinada, como bien sabes. Y tampoco sé qué motocicleta es. La vi calcinada, pero yo entiendo algo de motos, ¿eh? Por no decir que eso, entiendo bastante de motos, y no, tampoco las no sé si es una R, una deportiva, o a lo mejor una Yamaha. Sabemos que es una Yamaha. Yo creo que era una Yamaha negra, pero no me hagas mucho caso, porque al contrario que tú, yo no tengo ni idea de motos. Podría ser una Fazer, podría ser una R1 o una R6 o alguna moto deportiva, pero que no lo sé porque tampoco le vi por las imágenes. Y llama la atención, como periodista te pregunto, con esa curiosidad, ¿no?, que caracteriza, y no hay ninguna cámara de seguridad, nada. ¿Pudo coger la matrícula de esa moto? Bueno, no llevaba matrícula directamente, claro. Dicen que por lo que publicó... Ahora, falsa. Por lo que se publicó, creo que fue en El País... Dice que apuntaba a una persona francesa o que apuntaba hacia Francia o de alguien, algún francés, de origen francés. Yo entonces digo, pero vamos a ver, entonces vinieron, ¿eso qué significa? ¿La moto de quién era? Yo quiero saber de quién era. Y si dicen que es de alguien que era de Francia, pues de quién era también. O a nombre de quién estaba, o si esa moto había sido robada. Me gustaría saberlo. Y también se apunta a Francia, como creo que leí, vamos, o que dijeron en un momento dado. Es decir, vinieron desde Francia con esa moto. Bueno, hay muchas preguntas todavía en el aire. Yo creo que no están dando toda la información de que disponen. A lo mejor no la pueden dar. Lógico. Es decir, en cualquier caso, Fernando, se nos termina el programa y sabemos una cosa muy clara, que no has encontrado paralelismo entre ese thriller de killer y el intento de asesinato. No solamente tenemos un buen colaborador, sino que además, afortunadamente, encima vio la peli. He visto yo el paralelismo, María José, sinceramente, lo veo entre sicarios latinoamericanos. Es decir, que van... Bueno, ya es algo, ¿eh? La moto y se suben en la moto y se van. Algo, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Y, como siempre, mi profundo agradecimiento. Muy buenas noches. Vosotros, buenas noches. Gracias. Pues nada, nos vamos, chicos, que se nos ha terminado el programa. 30 unos segundos para cada uno. Qué rápido. Pues nada, muchas gracias. Bueno, José, de esto también tendremos que hablar más, porque también es un caso, ¿verdad?, muy confuso, ¿no? La moto, los sicarios, los iraníes, los colombianos, en fin. Sí, pero bueno, ha habido muchas cosas. Ha sido un programa que yo creo que, como siempre, todos nuestros telespectadores estarán deseando que le demos continuación. Sí. Muchísimas gracias a los dos, Carlos Capa. Gracias, querido mío. Muchísimas gracias. Sí. Ana Isabel Peña, nuestro invitado Serafín Giraldo, hace nada, unos minutitos, ha tenido que marchar. Gracias también a nuestros colaboradores vía Skype y sobre todo a todos ustedes por estar ahí, por cada vez ser más telespectadores, más seguidores de La Huella del Crimen. Y como siempre me voy diciéndoles que si a veces no les permito dormir por las cosas tan tremendas que les cuento, de vez en cuando les hago soñar. Venga, que les voy a llevar a un lugar mágico. ¿Me acompañan? Les llevo hasta el corazón de la Costa del Sol. En ese lugar mágico está el Hotel Las Dunas.
Imaginen, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y pura tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés, desconecta de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, eso sí, a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos y hasta mañana.